José Miguel Duque Almario resultó herido en un pie tras caer del tejado de una vivienda ubicada en el barrio Villa El Rosario de Valledupar en el momento en que supuestamente evadía a las autoridades cuando realizaba un allanamiento de su residencia. De acuerdo a una fuente policial, al hombre de 25 años le encontraron en su poder un paquete de sustancias alucinógenas, un revólver, una pistola y una granada de fragmentación cuando realizaban el procedimiento mediante orden judicial. El sujeto, al percatarse de la presencia de los uniformados de la policía, se dio a la huida y se trepó en el tejado de su vivienda y de allí saltó a otras casas, pero cayó desde varios metros de altura y se lesionó el miembro inferior derecho. Duque Almario fue trasladado por los uniformados que realizaban el operativo hasta el Hospital Rosario Pumarejo de López, donde permanece bajo custodia policial y en las próximas horas será judicializado por los delitos de tráfico y porte de armas de fuego y fabricación o porte de estupefacientes. Y con Juanjo Guillén, mi compadre querido. Valledupar, elige bien. Elige por Juaco Guillén, que es un consejo del pueblo, un consejo de amigos. Quiero servirle a la gente, quiero serle mandado a la comunidad. Hay que pensar más en la gente. Yo tengo la plena convicción que si nosotros nos acercamos a la gente va a estar mejor, vivir, porque tenemos que hacer el curso, editar el curso, llegarle nosotros a la gente, no que la gente llegue allá al consejo o a la alcaldía a pedir. Nosotros somos los que tenemos que ir a donde la gente a mirar sus necesidades para traerlas a la alcaldía. Por eso quiero aspirar al consejo de Valledupar, marcando por ti Valledupar y el 9. Van eligiendo a un concejal amigo, al concejal del pueblo, al que está por la gente.